Hola amigos, estoy en plena conversación acá y la pregunta es, ¿se puede mejorar y cambiar el ambiente productivo en épocas de crisis, en un emprendimiento, en una empresa, en un consorcio? Y la respuesta es sí. Casualmente, este proyecto que estamos en etapa de investigación y desarrollo basados en experiencias anteriores que hemos tenido en cadenas de mueblerías, en mutuales de trabajo y en consorcios, tiene el objetivo de poder llevar un hilo conductor del buen humor para aumentar la productividad y la concepción de un ambiente saludable y agradable de trabajo en cualquier lado, en una oficina, en una planta de producción, en un equipo de ventas. Y lo que pasa es que no hay que considerarlo como una mera innovación, sino como una estrategia de cambio y transformación que tiene la particularidad que una vez que se instala, ya nadie quiere volver atrás. Se trata de recomponer los flujos de intercomunicación entre el personal y la dirección, entre la dirección y la alta dirección, entre la estrategia con su misión y visión y todo el staff de recursos humanos que compone un emprendimiento, una meta, a conseguir un objetivo, a alcanzar. Y esto es posible. Y como estamos trabajando en ese sentido, lo mejor que podemos hacerlo es invitarlo a que repiense cuánto le afecta esto a la imagen de marca de su empresa, al producto en la góndola frente a sus clientes y a sus clientes mismos, cuando una empresa es reflejo de buen ambiente, de buen humor y de saludable integración con la comunidad. Espere, una cosita más. No se ría, porque el humor es cosa seria. Y ya lo va a poder comprobar muy fácilmente, porque en tiempos de crisis es cuando más se nota la falta de una política, de una práctica, de una estrategia de buen humor que se refleje en marca, producto y clientela.